La decadencia espiritual de las iglesias, su desviación del modelo del Nuevo Testamento, el consecuente incremento de la mundanería dentro de ellas, el sometimiento al sistema humano y la tolerancia del pecado, no solo iniciaron esfuerzos para reformarlas o establecer iglesias reformadas, como las ya vistas en los movimientos donatistas y montanistas, sino que además provocaron que algunos de los que buscaban la santidad y la comunión con Dios se apartaran de todo contacto con los hombres. Por una parte, las circunstancias imperantes en el mundo, devastado por los bárbaros, y por otra parte, en la iglesia, desviada de lo que debía ser su testimonio en el mundo, dejó a estos buscadores sin esperanza de encontrar comunión con Dios en la vida diaria ni con los cristianos en las iglesias. De modo que se retiraban a lugares desérticos y vivían como anacoretas para sí, estando libres de las distracciones y tentaciones de la vida común, poder alcanzar por medio de la contemplación, la visión y el conocimiento de Dios que ansiaban sus almas. Influenciados por las enseñanzas prevalecientes acerca de que la materia era mala, ellos optaron por un estilo de vida extremadamente sencillo y prácticas ascéticas para vencer los obstáculos que, según su criterio, el cuerpo presenta a la vida espiritual. En el cuarto siglo, en Egipto, Antonio el ermitaño se convirtió en un personaje célebre por su vida solitaria y muchos, incitados a igualar su piedad, se establecieron cerca de él, imitaron su estilo de vida. Fue así como sus seguidores lo convencieron para que formulara un reglamento o norma de vida para ellos. Los ermitaños incrementaron en número y algunos impusieron sobre su propia vida tremendas severidades. Simeón Estilita fue uno de los que ganó fama por vivir muchos años en lo alto de una columna. Rápidamente tuvo lugar un desarrollo mayor y Pacomio, en el sudeste de Egipto, a principios del cuarto siglo, fundó un monasterio donde aquellos que se retiraban del mundo ya no vivían más solos, sino como parte de una comunidad. Ese tipo de comunidades se propagó tanto en las iglesias occidentales como en las orientales, y llegaron a ser una parte importante en la vida de los pueblos.